Hola, ¿qué tal, mis chatitos y mis chatitas? Sé que es la madrugada y no debo de despertar a nadie, pero es inevitable gritar buenos días. Bueno, mis chatitos, pues aquí estamos deshebrando la lengua de res y un trocito de carne para birria. Puede hacer la que ustedes les guste o la que les dé el carnicero. Bueno, pues a continuación te voy a dar un tip para que hagas un desayuno o un lonche en la madrugada y no esté seca tu carne. Así que yo voy a añadir una taza del mismo caldo de donde yo cocí mi lengua de res. Voy a añadir toda la lengua deshebrada y la carne también. Ahí está nuestra carne deshebrada. No tengan miedo, no vayan a tener miedo de echar la taza de caldo, ya que esto va a hidratar nuestras carnes al momento de hacer nuestros burritos, no va a estar seca. Bueno, a continuación ya voy a echar aquí un puño de pimienta. Otra vez le voy a echar sal de grano al gusto. Y listo, ahí yo estoy deshebrando y estoy haciendo que se hidrate bien mi carne. Miren, ahí hay unos trozos grandes, así que lo que estaba haciendo que estaba pues todavía deshebrando aquí adentro. Bueno, ya está listo, apagamos. Bueno, a continuación pues nos vamos a hacer nuestros burritos con tortillas de harina. Y claro que hay guarnición para los burritos. Pues pueden hacer pues tener verdura como cebolla picada, chile picado, cilantro picado y unas buenas salsitas, pero a nosotros no nos gusta así, nos gusta muy sencillo nuestros burritos pues de carne de lengua. Así que vean, ahí apachurré tantito para que no saliera todo el caldo, eso nomás es para que no esté tiesa nuestra carne. Así que lo que yo hice, que presioné, quité todo el juguito y miren, así me gusta a mí, con mayonesa y un poquito de chirriachia. Y a probar. Bueno, muchachos, pues llegó la hora de probar. Pero pues ya no me esperé, miren. Así que, ¿quién quiere? Porque si quiere, compre. Es una de mis comidas favoritas. Así que es un poquito más fácil de hacer, pues, un burrito de carne o mayonesa. Le pueden echar lo que ustedes quieran. De hecho, pueden hacer tacos de birria. O simplemente tacos con toda la guarnición que se le echa. Pero a mí me gusta así, de esta manera. Porque a veces, tantas cosas que se echan en la comida, mucha gente les da flojera hacer la carne de lengua. Así que esta es una manera muy fácil de comer, pues, una carne de lengua. Tiene mayonesa, así me gusta, con chilito. Bueno, pues vamos con el ratoncito. ¡Hola tú! ¡Sí, qué temprano! ¡Vamos a despertar a la vecina! ¡Ey, vecina! Ratoncito, yo. Oh, pues, ¿para qué me pones a chambear tan temprano? Así que bueno, que espero que les haya gustado esa lengua de burro. No, es una lengua de vaca. Oh, caramba, pues esa lengua de vaca sí que estuvo deliciosa, Chatayú. Sí que es una de sus comidas favoritas. Bueno, para las personas que no me conocen, yo soy el ratoncito, yo, y hoy te voy a contar, pues, unos tres chistorrines. Bueno, está una persona trepada en la palmera y pasa uno y le dice: ¡Ey! ¿Qué pasa, colega? ¿Qué haces ahí subiendo? Y le contesta el señor: ¡Pues nada! ¡Aquí comiendo higos! Pero el tío le dice: ¡Encima de una palmera serán dátiles, amigo! Y le dice: ¡No! ¡Son higos! ¿Qué pasa contigo? Me he comprado 1 kilo de higos y me los como donde quiero, así que me vale. Así que donde quiera, quería comerse los higos. Ay, no, sí que está de risa esto, Chatayú. Bueno, vamos a decir otro chitorín. Bueno, vamos a hablar de un gato abandonado. Un señor que tenía una gata estaba harto que le arañase todos los muebles de la casa. Así que se parecía a la Firi. Y no sabía cómo deshacerse de
abandonó la pobrecita gatita. Después de unos días, la gata regresó. Y el señor se asombró y dijo, ¡ah, caramba, ya regresó esta gatita! Se la volvió a llevar y la tiró al otro lado del monte. Y la gata volvió otra vez de nuevo. Dijo, el señor hasta se rascó la cabeza desesperado y le preguntó a su amigo, ¡oye, cómo podía hacerle para que no volviera esta Firi! ¡Esta gatita así que vuelve a regresar la pobrecita! Y este le dio algunas indicaciones. Bueno, le dijo a su amigo, cruza el monte, ve al río y crúzalo. Gira a la derecha, luego a la izquierda. Ahora ve a la derecha, cruza el puente y deja a esa gatita ahí, en el olvido a la pobrecita. Después de una semana, se encuentra con el amigo todo sucio. Aquí va la parte más curada. Todo cansado, hambriento, desvelado, sediento, y le pregunta a su amigo, ¡ah, caramba! ¿Qué pasó contigo? ¿Cómo te fui? ¿Por qué vienes tan sucio? Y le dice su amigo, ¿qué quieres que te diga? ¡Que si no es por la gata, no regreso! ¡Ándale! ¡Pues voy a tirar otra vez el gato! ¿Sí que se pasa este camarada? Si no hubiera sido por esa hermosa gatita, pues no regresa a la casa. Sí que, amigo, no tiren los gatitos. Son tan hermosos los gatitos. Yo sé que, pues, no puedo decir, pero sé que son mis enemigos, porque los gatos nos comen a nosotros, a los ratoncitos. Pero bueno, pobrecitos gatitos, así como la Firi. Así que no tiren sus gatitos, mejor regálenlo o llévelos al veterinario a ver qué hacen ellos. Así que bueno, espero que les haya gustado estos chistorrines. Así que hagan esos burritos tan sencillos de la lengua de burro. Es la lengua de vaca. Bueno, la lengua de vaca o de becerro. Así que bye. Bye a todos.